Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora Patti, por Gracias, favor. Doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento del número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este domingo 12 de julio. 4,666 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 159 nuevos contagios de coronavirus, 94 en Mérida, 13 en Valladolid, 7 en Progreso, 5 en Motul y Ticul, 4 en Bocobá y Chemash, 2 en Junucmá, Izamal, Canacín, Tecash y Tixcocop y 2 foráneos, y 1 en Aquil, Baca, Chapap, Chichimilá, Chumayel, Quinchil, Copomá, Peto, Samajil, Tecó, Tecom, Temozón, Tizimín, Humán y Yobaín. En total, ya son 6,276 casos positivos, 60 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Hombre de 14 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedente médico de leucemia. El paciente convivía con 3 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 39 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedente médico de obesidad. Convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 58 años de Tecash, con antecedente de insuficiencia renal crónica. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 59 años de Oshuscap, con hipertensión, diabetes y obesidad. Vivía con un contacto, el cual se reporta asintomático. Mujer de 65 años de Tecó, con diabetes y EPOC. La paciente convivía con 3 contactos, uno de ellos ha presentado síntomas leves. Mujer de 65 años de edad, originaria y residente de Mashcanú, con diabetes. La paciente convivía con 2 contactos, ambos han presentado síntomas leves. Hombre de 66 años de Tixcocop, con diabetes. Vivía con una persona que no presenta síntomas. Mujer de 67 años de Mérida con hipertensión. Vivía con 3 personas, todas asintomáticas. Hombre de 67 años, originario y residente de Tabasco con obesidad. Convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Hombre de 72 años de Mérida con obesidad. Vivía con 5 personas, todas asintomáticas. Hombre de 73 años de Tzucacab, sin reporte de enfermedades previas. Vivía con una persona que no presenta síntomas. Hombre de 79 años de Mérida con hipertensión, enfermedad cardíaca y leucemia.
convivía con dos contactos, ambos asintomáticos. Hombre de 80 años de Suma, con hipertensión y diabetes, vivía con una persona que no presenta síntomas. Hombre de 85 años de Progreso, con hipertensión, enfermedad cardíaca y diabetes, convivía con dos contactos, ambos asintomáticos. Hombre de 96 años de edad, originario y residente de Ticul, sin historial médico, sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. En total, son 641 las personas fallecidas a causa del coronavirus. También, 565 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 404 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años. Este es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.